La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En los estudios pasados hemos descubierto lo que es la abominación desoladora, lo que la Biblia dice que debemos entender. Así que ya sabemos lo que es la abominación desoladora. Lo hemos leído en Daniel. Hemos estudiado las profecías en las Escrituras y lo entendemos. Y pudiéramos saber y entender mucho más si estudiáramos intentamente las Escrituras y no fijáramos tanto en lo que algunas personas destacadas han opinado sobre estas cosas. La mayor parte del último estudio de la semana pasada tenía que ver con Daniel capítulo 9 y versículo 24. Lo leeré de nuevo. 70 semanas están determinados sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, la ciudad de Daniel, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Hablábamos de cuatro obras aquí de la cruz, porque vemos que este pasaje en Daniel 24 hasta 27 está relacionada con la obra de la cruz. Cuatro obras. Terminar la prevaricación. O sea, termina con la rebelión, la revuelta interior en el hombre. Poner fin al pecado. Echar los pecados en el más profundo mar. Cristo hizo eso en la cruz. Terminó la prevaricación, la rebeldía humana y
puso fin al pecado y luego expió la iniquidad y nos dio reconciliación con Dios. Obra de la cruz, otra vez. Últimamente, la cuarta dice que traerá la justicia perdurable. La justicia de Dios será manifestado en la cruz cuando Él justifica el pecador, pero a la vez queda justo al hacerlo. La justicia perdurable vive en el corazón humano que se acude a la cruz, una justicia perfecta y eterna. Y Romanos habla de esto. Pablo nos dio esta enseñanza en Romanos 3, versículo 25 y 26. Este fue el estudio de la vez pasada. Y nos dice exactamente el año cuando el santo de los santos lo hará esta obra. Lo hará por su muerte en una cruz 483 años después del orden dado a Nehemías de reedificar a Jerusalén. No voy a tomar el tiempo para repetir todo lo que decíamos la vez pasada. Solamente quisiera aclarar cuándo empezaron estos 483 años. En Nehemías, capítulo 2, y el primer versículo, es cuando Nehemías recibió el orden por medio de el emperador de Persia y le permite volver a su pueblo Jerusalén, a su ciudad capital Jerusalén. Y allí es donde empieza unos 490 años dado a los judíos todavía desde el tiempo cuando empezó con Nehemías. Daniel está recibiendo esta profecía por medio de un ángel. Y en versículo 8 de Nehemías capítulo 2, habla de reedificar a Jerusalén, los muros, el templo, la ciudad en general, y era una obra de 49 años. Cuando terminó la reedificación de Jerusalén, empezaba a marchar otro periodo de años. 49 años para reedificar a Jerusalén, luego 434 años después de estos, junto con estos. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte de el Santo de los Santos, el Mesías, el Cristo. 434 años. Y cuando añadimos los dos, con la reedificación a Jerusalén y el periodo hasta que la vida es quitada del el Mesías, son 434 años, lo sumamos y tenemos 483 años. Todo tiene que ver con su muerte, cuando muere. No nos habla de cuando nació, habla de su muerte. Como habla aquí de la prevaricación, el pecado, la iniquidad, la justicia perdurable, la obra que Cristo pudo hacer en la cruz. Todo tiene que ver con su muerte. ¿Cuándo nace? No sabemos. Pero 450 años después, no 483, ese es cuando muere. Pero 450 años después, 33 años menos, después del orden de reedificar a Jerusalén, después de los 434 años más, en el año 450 después del orden de reedificar a Jerusalén, llega una pareja
en el templo de Jerusalén con un nene que acaba de cumplir 8 días. Lo traen al templo para dedicarlo al Señor. Y está allí, guiado por el Espíritu Santo, un hombre llamado Simeón. Después oímos y leemos en Lucas capítulo 2 de una señora llamada Ana. Y después que habla de Ana, habla de un grupo que esperaban la redención en Israel. Ahí están en el templo, conducidos por el Espíritu Santo, y se enfocan en esta pareja, José, María y este nene. Falta todavía 33 años hasta la muerte del Mesías. Pero este Mesías ya había nacido. No tuvieron informes en cuanto de su nacimiento, sino en cuanto de su muerte. Muy importante que vemos. Pero este encuentro en el templo ocurrió 450 años después del orden de reedificar a Jerusalén. Muy buenas tardes, amigos, oyentes. Interesante estas cosas, ¿no es así? Para los cristianos, sí. Bastante importante de saber que Daniel el profeta, por medio de un ángel del cielo, pudo predecir el año cuando Cristo iba a ser crucificado. Bueno, como tenía que ver la profecía, versículo 24, que lo leímos de capítulo 9 de Daniel, pues solamente habló del año de su muerte, no de su nacimiento. Eso es lo que es muy interesante. Pero ya, claro, este pueblo que sabía de esta profecía, ya estaban esperando su cumplimiento. Estaban 33 años antes de su muerte esperando. ¿Por qué? Porque no se da cuenta cuántos años tuviera al morir. La Biblia no nos cuenta. Solamente cuenta que fue quitada la vida. O sea, que, y luego dice no por sí mismo. O sea, no se murió una muerte natural, sino que fue matado. Fue matado en una cruz. Así que no llegó a una edad avanzada el Cristo. Nosotros sabemos que murió de 33 años, pero ellos no lo supieron. Por eso ya estaban esperando. ¿Cuándo venga? Ha de ser pronto. El tiempo está llegando para su muerte. Así que estaban preparados y escuchando, imagino, unos a los otros sobre este asunto. Ana les habla del futuro de este niño a los que esperaban la redención en Israel. Nos basamos en la Biblia en este estudio, especialmente la Biblia profética. Hemos hablado de una profecía famosa, una profecía de mucha importancia. Si vamos a entender las cosas que tienen que ver con la primera y la segunda venida del Cristo. Nunca vamos a saber la hora. Esto sí, no es dado a nosotros. Pero Pablo dice que somos hijos de la luz y debemos conocer en qué tiempo estamos viviendo. Debemos tener los ojos espirituales abiertos a lo que está pasando en nuestro tiempo. Por eso exactamente estamos en este estudio. Y vamos a seguirlo hasta que hemos hablado de muchas profecías sobre la iglesia y las cosas que acontecerá antes que Cristo vuelva al mundo otra vez. Un estudio bíblico sobre la profecía. Y no nos basaremos en un solo pasaje. Hemos hablado mucho de Daniel 9, pero tendremos que hablar de muchas otras partes de la Biblia.
Apocalipsis, los profetas, los evangelios y sí, aún las cartas de los apóstoles. Pablo nos enseña sobre una de las profecías más importantes en cuanto de los últimos tiempos. Refería a los últimos tiempos como Jesús también. Bueno, estamos en esta cosa y espero que puedas tener tu Biblia abierta. Estamos en ella. Me incomodo hablar de la Biblia como un libro. Solamente se ve la portada, páginas y la letra. Pero la Biblia es única. Es mucho más que un libro. La Biblia misma dice que vive. Vive y mueve y obra en el corazón de los cristianos. Obra la Biblia, porque vive la Biblia. No hay nada comparado a eso. Todas las bibliotecas del mundo no pueden compararse con este libro. La Biblia es única, así que no hay otro adjetivo, ¿verdad?, para poder definir lo que es la Biblia. Es única, de lo cual no hay igual. Su procedimiento es del cielo, es la única que nos trae el cielo a la tierra por esta palabra. Es un mensaje espiritual y si uno no tiene vida espiritual jamás, lo va a poder entender, no importa qué inteligente sea, porque se entiende espiritualmente. Su autoridad es sobrenatural. Es la última, es la máxima autoridad para la iglesia, para los cristianos. No la podemos categorizar con los libros. Y contiene muchas profecías. Ya he dicho que las vamos a estar estudiando. El rollo de Isaías contiene muchas de las profecías, que fue escrito 700 años antes que Jesús vino al mundo. Y una copia de este libro fue escrito, fue escrito antes que Jesús nació. Tiene más que 2000 años y todavía existe en el Santuario del Libro en Jerusalén, un santuario dedicado a este rollo completo y abierto en ese museo en Jerusalén. Y ese libro contiene muchas profecías del Mesías venidero y habla aún de su segunda venida a la tierra. Su vida entera, su nacimiento, muerte, profecías sorprendentes sobre el pueblo de Dios, profecías que se están cumpliendo en el día de hoy. Fueron predichos de antemano por medio de profetas en el Antiguo Testamento. Al principiar el tema voy a algunas profecías destacadas. Ya hemos estudiado algunas. Y van a formar la base de todo lo que hemos estudiado, o lo que estudiaremos. En Nehemías, se habla de Nehemías, de que se volverá a edificar la plaza y el muro de Jerusalén en tiempos angustiosos. Ahora, si tú lees Nehemías, puedes leer esa historia. Daniel existió antes de Nehemías y está profetizando de la obra que va a hacer Nehemías. Y verás que eran tiempos angustiosos. Cuando la gente trabajaba con una mano y con la otra mano, tenía una espada para defenderse contra los enemigos. Entonces, después que fue reedificado los muros y toda la ciudad, incluso el templo,
Iba a pasar 434 años más y es cuando Daniel dice que se quita la vida del Mesías. Un total de 483 años. Pero la profecía total es 490 años. Pero esta cosa quiero detenerme un poco más. Con estos 483 años hasta la muerte de Jesús. Hemos hablado de Simeón, Ana y un grupo a quien Ana habló en el templo cuando presentó José y María a Jesús en el templo. Personas que esperaban la redención de Israel, que esperaban lo que Daniel había profetizado en versículo 24, que leíamos como la primera cosa en este estudio de hoy. Estas cuatro obras hechas en la cruz, la gente lo esperaba. Esperaba el Mesías que iba a morir en el año 483 después que empezó la profecía. Hay otra persona más, y no le hablé la vez pasada, o quizá referí, no me acuerdo, a él. Pero no hablamos detalladamente de un hombre llamado José de Arimatea. José de Arimatea esperaba el reino de Dios. ¿Y sabe quién más? Imagino que Nicodemo. ¿Se acuerda de Nicodemo, verdad? También esperaba el reino de Dios. Sabía de la profecía que hemos enseñado, de Daniel 9, empezando en versículo 24 y lo demás. José era, bueno, vamos a ver lo que era. Abre tu Biblia a Juan capítulo 19, versículo 38. Mira, estas cosas son importantes. No me avergüenzo pedir un poco de sacrificio de tu tiempo. Yo sé que todo el mundo es muy ocupado en muchas cosas, pero estoy hablando de algo de la palabra de Dios que nos edifica espiritualmente, que nos prepara para los días venideros y además nos prepara para la eternidad. Así que, hermano mío, tú eres mi hermano y te voy a hablar con una franqueza. Toma tu Biblia, ábrelo. Te vale la pena estudiar lo que estamos hablando hoy. Profecías importantísimas. Juan 19, 38 hasta 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era que discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos. Él no era el único, había más. Ahora, Cristo ha muerto. José lo observa. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se le concedió. Entonces vino a la cruz, se llevó, bajó el cuerpo y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, es el único evangelio que menciona Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Bueno, si no fuera escrito lo hubiera explicado, pero ya sabemos que él apareció en capítulo 3 del evangelio de Juan. Ya estamos en capítulo 19. Y él vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, bastante, especias. ¿Para qué? Versículo 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con estas especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos.
Muy bien. Nicodemo estaba preparado para preparar pues el cuerpo de Jesús, el cadáver, con esas especies como era el costumbre de los judíos. 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Recuerda de esto, porque vamos a ver algo más. 42. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, tenían que hacer lo que tenían que hacer en el momento, antes que llegara la tarde, cuando empezaba la Pascua, y no pudieron hacerlo en la Pascua. Era ilegal trabajar en el día santo, que era la Pascua. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Pero gracias a Dios que hay cuatro evangelios, y cada uno cuenta detalles que los otros no cuentan. Juan contó lo que hemos leído, nos contó de las personas. Pero vamos a ver más en cuanto de José de Arimatea. Ya no menciona más. Los otros evangelios no mencionan a Nicodemo, pero vamos a aprender más de José. Lucas. Lucas, el evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea. Bueno, ya sabemos la localidad de su ciudad. Pero aquí dice más de José, que era el cual era miembro del concilio. ¿Cuál concilio? El mismo concilio que juzgó y condenó a Jesús a la muerte. Pero dice aquí que él era varón bueno y justo. Buena gente, José. ¿Por qué estaba en este concilio entonces? Este concilio consistía de 70 personas. Siempre eran 70 y hasta la fecha. Israel, la nación de Israel, tiene un concilio de 70 personas. El bíblico. 51. Este que también... escúchame muy bien ahora. Las siguientes palabras. También esperaba el reino de Dios. ¿No habíamos hablado de personas en el templo cuando nació Jesús que esperaban la redención de Israel, que algo iba a pasar en los días de su vida? Probablemente. Y lo estaban esperando. Aquí hay otro. No sé si él había escuchado de ese grupo en el templo de Jerusalén, posiblemente. Pero lo que sí sé es que José sabía de la misma profecía de Daniel y por eso esperaba su cumplimiento 483 años después que el orden fue dado a reedificar a Jerusalén. José lo conoce muy bien. Es un hombre bueno, justo, un estudiante de las Escrituras. Y mira qué más dice. No había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Cuáles? La cosa de juzgar y condenar a Jesús. Él no había estado con ellos al condenarle. Pero por miedo de los judíos tampoco dejó saber que él era un discípulo secreto de Cristo. Pero bueno, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro
abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Bueno, eso ya sabíamos por el Evangelio de Juan, pero hay más que contar. Tenemos cuatro testigos que nos cuentan de la vida de Jesús. Uno lo ve de un punto, otro lo ve de otro punto. Pero todos hablan la pura verdad. Ahora vamos a Mateo y ver lo que él cuenta. Dice, cuando llegó la noche, estaba llegando la noche de la Pascua. Era una cosa apurada que estaba haciendo José. Tenía que hacerlo rápidamente. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Ya todo eso sabemos. Mira, pero dice una cosa más, una palabra solamente más. En este Evangelio, Mateo 27, versículo 57, dice que era un hombre rico. El profeta Isaías, en capítulo 53, versículo 9, dice esto: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Cuáles ricos? José, cuando menos, y me imagino que Nicodemo también. Ricos. Vamos a aprender más de ese sepulcro. 58, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Este hombre era de influencia, pues. Aún pudo hablar con el gobernador romano y le concedió lo que pidió. 59, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Esto ya sabemos que lo había preparado Nicodemo, y él está ahí presente también, solamente Mateo no lo cuenta. 60. Y lo puso en su. Aquí aprendemos una cosa más. El sepulcro nuevo era de José de Arimatea. Lo preparó él, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Ahora, considera esto, hermano. José preparó un sepulcro precisamente para recibir el cadáver de Jesús. Nicodemo preparó especias. Mira, mira, Cristo apenas murió. Tenían tiempo de hacer, José, de labrar este sepulcro después que Cristo murió. No, ya lo tenía preparado. No para él. Claro, quizás fue usado por su familia en el futuro, pero él lo tenía preparado ya para recibir el cadáver de Jesús. Ahora le voy a decir por qué. Porque sabía que en este año Cristo iba a morir. Porque el profeta Daniel profetizó que después del orden dado a reedificar a Jerusalén, 483 años antes, profetizó el ángel a Daniel que esto, la muerte del Mesías, iba a ocurrir en ese año 483. José es otro que esperaba la redención, la obra de la cruz, de que hemos leído en Daniel 9:24. Prepara un sepulcro. Yo quisiera que razona un poco, que Nicodemo tampoco tuvo tiempo de preparar esas grandes, una 100
libras de especias después que Cristo murió. Yo no creo tampoco en las 3 horas que estaba en la cruz. Había preparado de antemano porque sabía la misma cosa que José de Arimatea, que Jesucristo iba a morir este año. Había sido profetizado. ¿Y para qué fue profetizada si no hubiera quien lo creyera? José lo creó, Simeón lo creó, Ana lo creó, y otro grupo de personas, no sé cuántos, si eran muchos o pocos. Yo sé que la mayoría no, yo sé que el concilio no, pero estas personas estaban informados de la muerte de Jesús. José baja el cuerpo de Cristo de la cruz y lo pone en su propio sepulcro. Así dice, su sepulcro nuevo, ya nuevo y preparado cerca de la cruz. Este es donde ejecutaban los criminales, en el mismo lugar. Nicodemo, al mismo tiempo, vino con especias ya preparadas. ¡Ya preparadas! ¡No fuera posible, repito, hacer estas cosas tan pronto! ¿En la misma noche que Jesús murió? No, sino que tenían todo preparado de antemano. Porque eran discípulos de Jesús, porque estudiaron las profecías, porque habían leído Daniel 9:26, se quitará la vida al ungido, al Mesías. Y supieron el año, por esa profecía, de la muerte de Jesús. Así el sepulcro, las especias ya tenían preparados. Y al ver la crucifixión y la muerte de Jesús, solo tenían que pedir permiso a Pilato, bajarle de la cruz, envolverle en la sábana con especias y ponerle en la tumba, nuevamente hecha y preparada. Interesante, ¿no? Toda la Biblia enseña que los hombres y las mujeres de Dios fueron movidos, no por sus propias motivaciones, sino que sus motivaciones se concordaron con los propósitos de Dios. No puedo decir algo más significante que esto en este programa. La Biblia no da ninguna indicación que los dones del Espíritu Santo cesan y no dan una prueba para apoyar a los que han adoptado esa opinión en el día de hoy. Estudia la Biblia, verá que tienen que exagerar, tienen que meter muchas opiniones propias, interpretaciones propias para llegar a esa conclusión. La clara enseñanza de la Biblia nunca habla de cesación de los dones del Espíritu. Y estas cosas existían antes, en el Antiguo Testamento. Y lo deben continuar en la iglesia. Fueron conducidos estas personas por dones del Espíritu Santo de forma sobrenatural. Los dones del Espíritu siempre existían y nunca cesaron. Quiero hablar de una persona más, un poco diferente, no directamente relacionado, pero sí relacionado con la muerte de Jesús. Posiblemente ella da cuenta también, eso no puedo comprobar, de los 483 años. Pero María, la hermana de Marta y Lázaro, le ungió de antemano para la muerte. ¿Leeremos? Sí, Mateo 26, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, continuaremos hasta el versículo 13. Vino a él una mujer, sabemos por el Evangelio de Juan que es María, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio.
y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Inclinado, mejor fuera la palabra. Porque en aquellos días no se sentaron derechos, se inclinaron a la mesa. La mesa era bajita. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Cuáles? ¿Judas? Ah, no, no, doce. Los discípulos se enojaron. ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Muy humanitarios los discípulos. Pero en este instante, bien equivocados. Hay algo más importante que los pobres, de ayudar a los pobres. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Cuál es más importante entonces? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Ayudar a los pobres o glorificar a Dios? No cabe duda lo que es el más importante. Jesús debe ser honrado. Necesitaba quien le unge para la muerte. Y de antemano es lo que hace esta mujer. Seguimos leyendo. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Sabías esto? ¿Era necesario? Sí, era la voluntad de Dios. Toda la vida de Cristo era marcado por el Padre. Todo tenía propósito. Necesitaba quien le prepare para la sepulcro. Y esta mujer lo está haciendo. Ahora, si supo lo que hacía o no, eso no puedo asegurar totalmente. Pero sospecho que ella, que estaba a los pies de Jesús, cuando él enseñaba en su casa, sabía muchas cosas que su hermana Marta no sabía. En cuanto de Jesús, en que se iba a morir pronto, en que ya necesitaba esta cosa. Pero yo digo, hay otra cosa aquí, y está, y lo llamaré otra vez, un don del Espíritu Santo, para saber que este era necesario y que ella debía hacerlo. Así es que no sé hasta qué punto tenía conocimiento de la muerte de Jesús pronto, porque esto sería dentro de un año. Pero ella lo está haciendo justo antes de su muerte, preparándole para la sepultura. Obra del Espíritu Santo en ella, no cabe duda. Versículo 13, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, en España, en Sudamérica, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, donde quiera que se predique este evangelio, como lo estoy haciendo ahora mismo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Nunca vamos a olvidar de eso. Nunca vamos a olvidar de esta persona. Y cómo todo eso se concuerda. En verdad, este también es una profecía, aunque está para cumplirse. Una profecía de la muerte de Jesús, justo días antes que se cumplió. Otra cosa interesante que quisiera decir en cuanto de esta preparación con el perfume. Había otras mujeres que llegaron a la tumba.
Vamos a considerar estos. Voy a marcar algunas palabras muy importantes en Lucas 23, 55. Vamos ahí. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, mujeres que le seguían a Jesús, siguieron también. ¿Siguieron a quién? A José de Arimatea. Siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ellos lo vieron con sus ojos. Eran testigos oculares de la sepultura de Cristo Jesús. Y aunque eran, interesante, no veo a María, la hermana de Marta, entre ellas. Ella ya había hecho lo que ellos quisieron hacer. Y vueltas. Prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, muy justos, muy buena gente, conforme al mandamiento. Obedecieron el mandamiento. Y el siguiente día, el primer día de la semana, Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ellos están siguiendo lo que han observado y van al lugar que había, donde habían visto sepultar a Jesús. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y concluye con estas palabras, versículo 3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Qué falta había en estas mujeres? La guianza del Espíritu Santo. María ya lo tenía preparado. No era necesidad lo que ellos iban a hacer. Ellos vieron, fueron, no había un estorbo, se había quitado la piedra, pero ¿qué dijo los ángeles? ¿Por qué buscáis el muerto, el que vive entre los muertos? ¿Por qué quieren hacer algo que ya ha sido hecho y ya está resucitado el Señor? No lograron hacer lo que quisieron. Eran buenas personas. No estoy criticando eso. Estoy diciendo que el Espíritu Santo ya había movido a María y a Nicodemo, porque él sabía de antemano también que Cristo iba a morir pronto. Por las Escrituras. Aquí vemos las Escrituras y el don del Espíritu Santo dando conocimiento a lo que iba a pasar. Bien, vamos adelante. Me digo, aunque estoy tomando casi todo el programa a decir estas cosas, son tan importantes que no me da pena hablarlas hasta que penetra hasta la profundidad de nuestro corazón, lo que pasa en la vida de Cristo, lo que pasa en la iglesia, lo que pasa hasta el día de hoy. Sí, vamos nosotros a trabajar por el Señor, estarnos involucrados con su obra, tenemos que movernos en el Espíritu Santo. No hay otra manera. No es por espada, no es por ejército, es por mi espíritu, dice el Señor. En Daniel 9:26, voy de regreso, habla de 7 semanas de años, sea 49 años, y después de las 62 semanas de años, sea un total ya de 483 años, dice, se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, no va a morir naturalmente. Claro que no va a cometer suicidio, pero se quitará su vida. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, y esto pasó 37 años después, ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y esto pasó, la historia
Lo cuenta, la Biblia no lo cuenta, la historia lo cuenta que en el año 70 un general llamado Tito, romano, entró y destruyó la ciudad y el santuario. Entonces habla sin marcar el tiempo cuando Jerusalén es destruido de los romanos. Tito, que llegó a ser César después. Entonces hay una pausa. Hemos hablado de esto. Una pausa en estos años, porque al total tenemos que llegar a 490, falta 7. Y hay una pausa. El reloj de los judíos se para. No se mueve por muchos siglos. Hay una pausa que se llama el tiempo de los gentiles, que empezó con la muerte de Jesús y sigue hasta la fecha. El reloj de los judíos dejó de marcar y empezó a marchar el reloj de los gentiles, y por eso nosotros somos salvos y estamos involucrados con las cosas de Dios. Antes fue ilegal. Y el reloj de los judíos tiene que empezar a marchar otra vez. Y Daniel habla de eso en versículo 27. Y por otra semana confirmará, 7 años, confirmará el pacto con muchos. Tenemos que saber quién va a hacer esto. Y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y así termina capítulo 9 de Daniel, con un pacto que se hará dentro de 7 años. Hemos visto una pausa, ahora empiece a marchar el reloj de los judíos otra vez por otros 7 años. Vamos a hablar de esto en el próximo programa, porque ya, bueno, con las cosas tan importantes que he tenido que enfatizar, pues se ha acabado el tiempo. Y vamos a continuar en el próximo programa hablando otra vez de estos 7 años. Vamos a hablar un poco otra vez de Daniel capítulo 2, que ya hemos estudiado, de una imagen tremenda que marcaba los imperios del mundo. Y vamos a hablar de este príncipe de que habla aquí en versículo 26, porque habla de un principio. Perdón, un príncipe en versículo 27. Esto tendremos que hacer en el siguiente programa. Y bueno, espero que este ha sido un alumbramiento, ¿verdad? Una bendición de parte de Dios de saber las cosas tan importantes de su reino. Vale la pena meternos profundamente en su palabra. Qué bueno, Dios nos ha dado este privilegio, nos ha dado la Biblia, la cosa única que nos informa del tiempo futuro. Y vamos a meternos en él. Que Dios os bendiga. Gracias por haberme escuchado. Espero que ha sido una bendición en tu vida. Yo solamente quiero la edificación de la iglesia y cada miembro en particular, incluso todos los oyentes cristianos que nos está escuchando. Y si tú no eres cristiano, bueno, ¿cuándo en tu vida has oído cosas como he mencionado hoy? De cosas futuras bien marcadas. Es tan interesante. Las cosas de Dios no son aburridas. Verás esto cuando tú te metes en el Evangelio, cuando tú te entregas tu vida a Jesús, reconociendo que Cristo tenía que morir en una cruz porque tú has sido pecador. Esto es lo primero que tienes que reconocer para poder correr a esa cruz,
abrazarlo y ser perdonado de tus pecados. Hasta la próxima vez.